Bueno, entonces tenemos este otro ejemplo y lo mismo, ¿verdad? Hay que utilizar la ecuación y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Y entonces etiquetamos, ¿verdad? X1, y1, x2, y2. Entonces decimos, sería y menos y1, ¿cuánto vale? Menos 1. Es igual a y2, ¿cuánto vale? Menos 4. Menos y1, ¿cuánto vale? Menos 1 sobre x2. 4. X1. Menos 2. Por x menos x1. Menos 2. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, muchachos? Entonces hay que simplificar paréntesis, ¿verdad? Aquí me quedaría y más 1 es igual a menos 4 más 1 sobre 4 más 2 por x más 2. Entonces aquí me quedaría y más 1 es igual a menos 3 sobre 4 más 2, sería, me daría 6 por x más 2. Pero todavía puedo simplificar, ¿verdad? Aquí sería obviamente menos y sería tercera de 3, 1. Y le sacamos tercera 6, 6 entre 3, 2, por x más 2. Luego este 2 está dividiendo al 1, lo paso multiplicando, sería 2 por y más 1 es igual a menos 1 por x más 2. Ya nada más hay que simplificar este por estos dos y este menos uno por estos dos términos. Ajá. Así que entonces sería 2y más 2. Ajá. Sería aquí entonces 2y más 2 es igual a menos x menos 2. Menos x más 2. Ahora, ¿cómo me interesa la x? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Profesor, entonces, sí. Esto había dicho que era menos x menos 2 y puso menos x. Ah, sí, cierto. Muy bien. Gracias, Caín. ¿Por qué nadie más me corrigió y nada más Caín me corrigió, muchachos? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Caín es el único que está poniendo atención o qué? ¿Y los demás? ¿Por qué? ¿Por qué no lo vemos además? ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jair es el único que corrige? ¿Y los demás? Bueno, hay que poner atención, muchachos. Exactamente, si yo me equivoqué, si multiplicamos este menos 1 por esta x, me daría menos x, y este menos 1 por este más 2 me daría menos 2, ¿vale? Y ahí va a estar mal. Entonces este menos x, me interesa positivo la x, por esa razón estos dos términos los voy a pasar con signos contrarios al primer miembro de la igualdad, sería entonces x más 2y más 2 más 2 es igual a 0, ¿se entiende? Este pasa para acá como más 2, entonces me quedaría x más 2y más 4 es igual a 0. Esta sería la ecuación, ¿en qué forma, muchachos? ¿Cómo se llama esta forma, muchachos, de la recta? Sí, AX más BY más C igual a 0. Pero tiene un nombre, ¿cómo se llama? ¿Ecuación qué? Ecuación general de la recta. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si yo quisiera hacer la gráfica en el plano cartesiano, bueno, pues ya sabes, ¿verdad? Tendríamos aquí nosotros, tenemos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, y entonces decimos, tiene de coordenadas menos 2, menos 1. Entonces así, pues aquí sería, aquí está, menos 2, menos 1, aquí. Entonces la intersección sería aquí, aquí estaría el punto E. Luego el punto J es 4, 4 en X, que sería 1, 2, 3, 4 aquí. 4 en X. Y
y menos 4 en Y. Sería 1, 2, 3, 4 acá. Aquí estaría menos 4. Aquí estaría el punto J. Y nada más hay que unirlos con una línea recta. Esta ecuación, precisamente esta recta, se llama así. X más 2y más 4 igual a 0 es la ecuación de esa recta. ¿Tienen alguna duda? No.